no, pues hola a todos, bienvenidos a Juega Meseros. Hoy vamos a hacer la reseña de Splendor, un juego pues bastante nuevo. Tal vez lo conozcan algunos de ustedes porque estuvo nominado al Spiel des Jahres del 2013, pero no ganó. Bueno, en Splendor es un juego de Marc André publicado por Space Cowboys. En Splendor, cada uno de los jugadores encarna a un joyero del Renacimiento que pretende ir vendiendo sus gemas. En su turno, cada jugador escoge, tiene cuatro acciones: escoger tres gemas distintas, dos de la misma, comprar una carta del centro o reservar. Toma un comodín y toma una carta. El juego termina cuando alguien hace 15 puntos y una vez que se acabe la ronda, el que tenga más puntos gana. Bueno, pues Splendor. La verdad que estoy muy sorprendido por este juego. Me gusta mucho. Tiene una mecánica que hace de tu juego, de todas las jugadas que haces, una sinergia. Cuando empiezas a comprar tus cartas y vas agarrando descuentos para cada una de ellas, solito se va dando el juego. De repente ya puedes ir comprando cartas gratis, o puedes ir comprando, puedes ir reservar unas de arriba y así. Entonces me parece que hay varias maneras de ganar. He visto jugadores que se van por los puntos grandes de victoria, porque se van a juntar nobles, que simplemente juntan muchas chiquitas y tienen una gran colección de cartas. Entonces, pues, aquí lo voy a poner. Hay varias maneras de ganar. El arte es muy bonito, no me puedo quejar. Tiene, pues es sencillo, pero se ve muy bien y va de acuerdo con la temática. Lo que me lleva a la temática del juego. No tiene ninguna. Podría haber sido lo que fuera. No sé, se me ocurren unos dragones, que fueras matando dragones con tus armas, que son fichas o qué sé yo. Entonces, pues, el tema está embarrado, está superpuesto, no tiene ningún sentido para el juego, pero pues está ahí y se ve muy bien el arte, ¿no? Esta caja es muy llamativa desde el principio. Ay. Entonces, pues está ahí, a lo mejor alguien le encuentra el tema, pero yo no. Los componentes es una de las cosas que más se ha hablado de este juego, ¿no? Las fichas, uff, las mejores del mundo. Ojalá pudieran verlas, las voy a dejar caer para que vean qué tan pesadas están. Son de una super, super calidad y esto ha pasado en todos los juegos que he jugado. Cada vez que tienes tus fichas, alguno de los jugadores, incluyéndome, están así. Siempre están con sus fichas en las manos, con sus fichas en la mesa, moviéndolas y apilándolas, desapilándolas, encimándolas, tirándolas, revolviéndolas. Entonces es un fenómeno. No sé si han visto los torneos de póker, que están todo el tiempo con sus fichas así. Pues aquí lo mismito. Pero tienen gemas, no cualquier ficha. Entonces son, la verdad, que unos componentes súper, súper buenos. Me gustan muchísimo las fichas. De las mejores que he visto en cualquier juego de mesa. Y bueno, las cartas son normales. Nosotros no las hemos enmicado ni de ninguna manera. Y han aguantado bien. Creo que en algún momento se desgastarán. Pero hasta el momento no se ha notado. Y lleva alrededor de 40 jugadas el juego. Entonces, pues es suficiente. Creo que ya desquitamos el dinero. Y ¿qué? ¿Cómo se llaman estos? Los nobles. Los nobles, pues son fichas, losetas de cartón, que también tienen bastante calidad. Y algo que también, en relación a los componentes que quiero señalar, es el insert. Por favor, vean esto. Qué bonito se acomoda. Todo está excelentemente dispuesto en la caja. Y incluso les quedó un pedacito para ponerle aquí arriba Splendor. Entonces, hasta da gusto abrir la caja.
Cuando lo abrimos por primera vez, bueno, todas las cartas venían hasta abajo y yo pensé que iba a venir una expansión o que iban a preparar una expansión, pero ya luego me di cuenta que esto iba aquí nomás. Entonces, quedó mejor. Gracias por no meter una expansión y acomodar las cartas como se debe. Ya se me cayeron, pero no pasa nada porque son muy gruesas las fichas. Pues bueno, yo no sé por qué no ganó el Spiel de Yares este juego. He visto el Camel Up y Concept. Y bueno, para mí ese era el mejor. Me parece que cualquier persona que se acerque al juego con un poco de disposición puede entenderle inmediatamente. Y como hay muy distintas maneras de ganar, cada uno puede tener distintas estrategias y salir avante, ¿no? O campeón incluso. Me parece que es un gran juego, uno que ciertamente recomendaría a todos, desde los más chiquitos, pequeños dice, a partir de 10 años, yo creo que es bastante adecuado. Yo creo que sí, 10 años está bien. Entonces, pues tiene un espectro muy amplio de jugadores, de 10 a los que sean, y ha tenido éxito con todos y todas las personas con los que lo hemos jugado. A todos les ha gustado, siempre después de la primera jugada, todos dicen otra vez. Entonces creo que eso es una recomendación más que obvia, más que evidente para cualquier juego. Y bueno, eso fue Splendor, la verdad que lo recomiendo muchísimo. Si tienen la oportunidad, si se cruzan con él, cómprenlo, no se van a arrepentir para nada. Aunque no ganó el Spiel de Yares, pues es un gran juego. Entonces, pues esa fue la reseña, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios, críticas, escríbanos, lo que ustedes quieran, aquí a Juega Meseros. Y recuerden que en Juega Meseros llevamos los mejores juegos hasta tu mesa. Adiós.